Muy buenas a todos, bienvenidos a este cuarto episodio de la serie de Alien Isolation. Bueno, lo habíamos dejado aquí, recordad que acabamos de huir del Alien y que por los pelos no nos pilló. Una escena bastante guapa, por cierto. Y ahora nos encontramos aquí en esta especie de estación y tenemos que dirigirnos a un ascensor a Section Communication. Parece ser que hay que buscar a alguien allí, así que vamos a dirigirnos hasta allí y bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Yo creo que a partir de ahora vamos a sufrir, pero mucho, ¿eh? Bueno, aquí hay un tema que no he acabado de descifrar, que es el tema de la potencia disponible. Yo he intentado, bueno, si de aquí activo los altavoces y se empieza a escuchar la megafonía, lo cual no creo que sea muy adecuado por el tema de los ruidos para el alien. Y lo de sistema inestable, marcarlo, no sé para qué vale realmente. Entonces, uso de la red, no sé muy bien de qué va, así que bueno, mientras no sea imprescindible, vamos a lo nuestro. Bueno, vamos allá. Bueno, puertas cerradas. El sintonizador de acceso. Bueno, como no lo tengo, estamos jodidos. Vamos a ver aquí. Vale, tengo sensores al máximo, así que no puedo coger más. Vale, para escondernos, aquí nada. Bueno, y aquí tenemos a alguien muerto. Alguien de la estación. Bueno, vamos a recoger todas las piezas. Y vamos a quitar esta abrazadera, ya que estamos. Ahora, en principio, tenemos que continuar por aquí. Esto es para guardar la partida, que por ahora no vamos a guardar. No, solar de plasma para hacer por aquí, cosa que tampoco tengo. Estamos en pañales realmente. Vale, aquí hay una puerta. Y por aquí, nada, ¿no? Por ahí es donde habíamos venido. Así que por aquí. Bueno, otra puertecita de estas de marras que no podemos abrir. Por aquí a ver a dónde va, a dónde tira esto. Una escalerita, otro sensor, joder. Sobran los sensores, ¿eh? Bueno, esto está cerrado. Y puerta cerrada, así que nada. Pues nada, lo único sitio que nos queda por aquí, vamos a ver. Uy, hay alguien ahí. Hay alguien ahí. Hostia. Ja, puta esta cabrona. Chicos, por aquí. Aquí hay alguien. Hostia. Que tenía por aquí la tía esta. Un sintonizador de acceso. Estaba intentando piratear el ascensor. Los circuitos están quemados, se arregla fácil. Solo tengo que encontrar una célula de datos. Vale, y ahora largarnos de aquí porque van a venir los otros, ¿no? Ahí están, hijos de puta. Vale, la encontramos y la matamos. Hostia, ahí van. Hostia, ¿y a dónde voy? Estaba abajo. Vale,
Todavía no me explico. Hostias, cómo coño. Joder. Macho. Es que... ¿Cómo cojones voy a saber yo que viene el tío ahí? Me cago en la puta que lo parió. Bueno, pues nada. Bueno, tenemos que grabar porque si no tenemos que repetir esto de nuevo. Así que vamos a coger la... Bueno, aquí no podemos coger eso. Pero esto sí. O sea que vamos a cogerlo y grabamos rápido. Vale. Joder, es que son la hostia de rápidos. Enseguida no me dio ni tiempo a hacer nada. Joder, macho. Vamos a grabar. Espera, ¿qué? Espera, a lo mejor es esto que no tiene que estar encendido, a ver. La verdad es que está explicado como el culo, ¿eh? Sistema inestable marcado. ¿Y qué? Sistema de altavoces. ¿Y qué? Sistema de altavoces. Se nos ponen a hablar. ¿No? Entonces ahora dejan guardar. Bueno, está bien. Curioso. Bueno, vámonos ya. De puta esta. Chicos, por aquí. Aquí hay alguien. Vamos a coger esto rapidito. Estaba intentando piratear el ascensor. Los circuitos están quemados, se arregla fácil. Solo tengo que encontrar una célula de datos. No voy porque... Aquel de allí mirando... ¿Has visto algo? A ver, vamos a mirar así. Estoy bien, hija puta. ¿Y ahora qué? No me puedo creer que lo matara. Este sitio se ha convertido en un infierno. Buah, me la he follado. ¿Y ahora qué? ¿Ahora los otros? Es que no tengo ninguna referencia. Fijaros que no tengo referencia ninguna. Está todo cerrado. Vamos a coger el etanol. También cerrado allí. ¿Y esto qué? Aquí nada, ¿no? Tampoco. Vamos a intentar ya por este, pero... Me da que va a follar. ¿Y ese gilipollas disparando?
Esta hija puta esta. Sí, como me acerque me va a follar, ya lo estoy viendo. Voy a atacar ahí a lo bestia. Joder, esto es un corre. Un corre calles es esto, vamos. Aquí todo cerrado. ¿Ahora qué? Ahora me andan buscando dos tíos con pistola. Y yo aquí de panoli. Vale, solo me queda uno, solo me queda uno. Solo me queda un gilipollas. Y este me lo voy a follar por el otro lado. Hostia, el cabrón. El cabrón está con puntería, ¿eh? Bueno, vamos a buscar aquí también. Balas de revólver, sí, pero bueno, por ahora revólver no tengo. Que yo sepa. No. ¿Poder ir por allí? Esto está abierto, ¿no? Paso de matar al otro. Perfecto. Paso, paso, paso de él. Total. Hostia, qué guapa la estación, joder, qué guapa. Y ahora, pues seguramente por aquí habrá más peña. Estoy más personas que aliens, macho. Vamos a ver. Si voy por el buen camino. Encuentro una célula de datos para reparar el sintonizador. Joder, es como me aparezco ahora el alien, tío. Es que me como los mocos, ¿eh? Joder, ese ruido. Joder, macho. Uf, déjame esconderme aquí, que... ¿Esto qué es? Piezas compuesto B1, vale. Vale, voy a crear un... Que ahora lo único que puedo hacer... Son botiquines, creo. Solución curativa. Vale. Joder, macho.
que hay. Jeringa. Y esto. Coño, ¿dónde narices estoy? Esto es una... Joder. Bien, un armario para esconderse, está bien saberlo. Hostia. Un revólver. Bien, 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 bien. Esto se pone mejor. Tarjeta de acceso. Ese ruido. A ver, tarjeta radial. Tenemos el revólver. Vale. 6 balitas. Bueno, yo no sé si vamos bien por aquí. Identificadora. Ah, mira qué bien. Debajo de la mesita. Vamos. Hostia. Hay un tío. Y no me parece que esté en buen estado de salud. Balas, detonador. Que hay. Vamos a ir primero junto de nuestro amigo. Joder, ruidos. Componente adhesivo. Un esquema para hacer una bomba de humo. Bueno. ¿Y con qué se hacen las bombas de humo? Con etanol, con el sensor y componente adhesivo. Vale, pues ya tenemos una bomba de humo. Pero aparecerá en el radiar, vale. Oh, Dios. Joder. Joder. Bengala. Este tiene piezas nada más. Sí, pero esto lo ha matado de un tiro, ¿eh? O sea que no es cosa de bichitos espaciales. Así que, bueno. Continuamos. Continuamos. Oh, Dios. El registro de vuelo. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡No! ¡Maldita sea! Vale, haz más ruido, Lerda. Concéntrate. Detectado acceso no autorizado. Cierre de seguridad iniciado. Joder. Controles de seguridad.
Qué bien, lo que me hacía falta ahora. Joder. ¿Esto de qué me valió? De nada, ¿no? Bueno, sí, si quitamos todo, sí. Vamos a quitarlos. Hostia. ¿Qué se supone que es esto? Sintonizador de acceso. Bueno, es algo automático que no nos dejan seleccionar, pero bueno. Vale, ¿y ahora qué? Con este puto ruido. Probemos la cosa esta. Sintonizador. A ver, sintoniza con el mouse y las teclas de movimiento. ¿Esto qué es? ¿Esto cómo es? Así. Y así, joder. Disculpad, pero era mi primer código y no sabía cómo narices iba. Era esto. Y casi la lío, ¿eh? Casi la lío. A ver si ya puedo abrir más puertas ahora. Ah, mira, qué guay. Bueno, va, pero tengo que hacer la sintonización. Así. Vale, bueno, por ahora sencillo. Vale. Componente. Joder, tiene los detalles de la Nostromo original. Me encanta, vamos. Tiene un respeto a la película alucinante. A ver. Para el Mariscal Wedge. Soy Porter, de asistencia técnica. A ver, en este registro de vuelo no hay nada, Wedge. Sabe Dios cuántos acuerdos de confidencialidad hemos violado para nada. Nada excepto el logo de la Weyland Yutani y un archivo vacío. Estas cosas las fabrican para durar, así que o alguien a bordo de la Nostromo hizo que el ordenador central lo borrara, o los datos han sufrido daños antes de llegar aquí. ¿Podrías explicarme por qué corría tanta prisa esto? Bueno. Escondernos ahora no nos hace falta. Bueno. Pues vamos a volver para atrás. Me imagino que aquí hay cositas. Si no me olvido las cosas por ahí, porque si no... Ahí parece que no hay nada más. Bueno, vamos allá. Volvemos para atrás. Porque en el mapa que nos marca... Vale. Claro, hay que ir al donde estaba la tía, que le quitamos el sensor, a piratearlo. Así que... gustaría, si hubiese una forma de cambiar de arma más rápida. Esto es bengala. No, la verdad es que no tengo una forma. Tengo que mirarlo luego, porque me gustaría utilizar también el
no las balas solo, sino también el cuerpo a cuerpo. Activa el cierre de seguridad. ¿Por dónde es? ¿Por aquí? Es que no marca nada en el mapa tampoco, ¿eh? Esto es una putadita. Ah, por aquí es donde estuve antes. Esto es el mismo sitio de antes. Tendría que ir por ahí abajo. Sí, porque esto está cerrado, me imagino. Vale. Por aquí sí que no fui. Vamos allá. Bueno, lo de los códigos no presenta mayor dificultad, ¿eh? Una vez que ya te pillas el primero. Vale, ahora que hacemos aquí, terminal de acceso. Vale, aquí archivos. Vamos a ver. Jefe, a ver, de Wade Porter, terminales de Sebastopol. Jefe, la buena noticia es que llevo archivado el 80% del sistema interno de correos de Sebastopol con vistas al cierre. Ya está desconectado de Apolo, pero he dejado activado el sistema básico de mensajes para la gente que quede aquí. La mala noticia es que quien quiera que instalara esto escatimó en gastos de hardware y ha habido fugas. He puesto a Mike Tanaka con ello. Es el archivista especialista que llamamos y quiero que sabe lo que se hace. Pensé que querías estar informado de todo esto, Franco. Vale. Muy bien. Y ahora que va atrás. Partida, vamos a ver. Un hito de progreso. La desolación del aislamiento, por Julia Jones. La estación espacial que nadie quiere, gestionada por una compañía olvidada. Sebastopol es un lugar de mala muerte. La población se ha reducido a la décima parte de su capacidad. Los muelles de atraque están desiertos y todos los negocios tienen echado el cierre. Hace tiempo que Sexon no recibe pedidos de sus económicos androides y el sistema principal que gobierna la estación, Apolo, falla a menudo. ¿Qué ha provocado esta situación? Y, más importante aún, ¿a dónde han ido todos los miles de millones de inversiones? Soy Julia Jones, llevo viviendo 2 meses en Sebastopol para poder escribir este artículo para el The Colonial Times y sé el precio que han pagado nuestras corporaciones de segunda fila por su sobreexpansión en la carrera por colonizar el borde exterior. Vale. Audio, aquí tenemos un audio. No hay ningún audio. Es atrás, sistemas. Nada, pues ya está. Bueno, vamos a ir mirando poco a poco. Componente adhesivo. Balas de revólver, eso sí me gusta. Balitas de revólver. Vale, se supone que tengo que buscar algo para desactivar. Facility control, debe ser ahí. Desactiva el cierre de seguridad. Epa, 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 ¿qué pasa? ¡Hostia! Hostia, colega. Bueno. Joder. Uf. Me cago en la
puta, colega. Hostia. Hostia, colega, menudo bicho. Joder, colega. Mima. Ah, si ponen la musiquita, es que el cabrón. Vale, ¿a dónde tenemos que ir? Yo por ahí no voy ni de puta coña, vamos. Joder, macho. Joder. Maldito cabrón anda por ahí. Con su puta madre. No, no, pues... Joder, entonces voy mal. No, tengo que ir por aquí. No se supone... Sí, marca por aquí. Por aquí no hay nada. Joder. Vamos a quitar la abrazadera esta. Por aquí no es. No, tiene que ser por acá. Bueno, por aquí no creo que quepas, ¿verdad, amigo? Ya como si así de listo me va a aparecer en los morros y me lo voy a comer con patatas. Ya lo estoy viendo ya. La suerte que tengo. Vale, ahora ya. He abierto esto. Ahora es retroceder. Por donde vine. Con la pistolita no le voy a hacer nada, seguro. Porque como no se puede matar el alien, pues ya me voy a ahorrar las balas. Porque seguro que no... ¿Eh? ¿Qué fue eso? Vale. Sintonizador de acceso. Barras. Vale, la E, la esta y la esta. Vale. ¿Qué pasa, joder? Joder, macho, puto ruido. Y el puto alien, joder.
Joder, me voy a tener que encontrar con él, no me jodáis, eh. ¿Y ahora qué? Es que esto, como yo no lo entiendo... Bueno, aquí le he dado al aire, pero no... Purificación del aire, pero no sé qué cojones... ¿Para qué cojones vale esto? Joder, macho, madre mía. Qué mal rato. Bueno, otro seguro que se lo ventiló ya. Vamos. Oh, mira, por aquí hay un túnelcito, ¿vale? Vamos a ver. Almacén. Bah. A ver si encontramos algo. Objetos al, objeto al máximo ya. Vale, tengo todo lleno, así que aquí nada. Bueno, vamos para arriba. Hay que ir al ascensor, ¿eh? No guste nada, pero tenemos que ir al ascensor. Ahí, esto se lo papó el alien, fijo. Ahí está, ¿ves? Ahí está, se lo papó el puto alien. Vamos a utilizar esto, venga. Venga, 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 no me jodas. Vale, vale, y vale. Vámonos. Venga. Uf. Bueno, 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 bueno. Primer encuentro desagradable con el alien, la verdad. Aunque el primero mató al compañero que venía con nosotros y fue un poco así flash, pero este ya... Ya empezamos a ronronear con el maldito alien ya, ¿eh? Bienvenido a Sixon Communications. Por favor, inscríbase en recepción. ¿Y ese? ¿Qué pasa? Es que yo no sé si me ataca a todo el mundo... Amanda Ripley, necesito ayuda. Por favor, siéntese. Alguien la atenderá en un instante. Normal que Sixon pierda la carrera tecnológica. Es un androide. Esto está cerrado. Imagino que eso me da el acceso a la puerta. Y claro, ya se me abrió la puerta. Aquella de allá, vale. O esta de aquí. A ver, vamos a bajar por aquí. Ok, aquí. Vale. Tengo todo al máximo. Joder, voy a empezar a hacer... Me parece a mí que... soluciones curativas de estas, porque si no, a ver, es que estoy, lo tengo llenísimo todo. Hola,
también otro objeto. Vale. Que por ahora, bueno, bengalas también tengo para crear. No, bombas de humo. Pero no sé si... Así está. Uno, dos, tres. Vale. Y ahora me dejará coger más, ¿no? Vale. Sí, no veas, estoy más tranquilo, ¿eh? Estoy de un tranquilo que no te puedes imaginar. Vamos a ver. Uf, esto te pierdes, ¿eh? Y lo que tenemos que hacer es llegar al control de comunicaciones, ¿vale? Todo cerrado. Bueno, vamos bien por aquí, ¿no? Sí. Tarjeta de acceso. La vida transcurre deprisa y es fácil sentirse abrumado. Aquí en Sixon deseamos una comunicación sin fronteras. Queremos conectar a las personas allá donde estén. Para ello, ¿qué mejor que un servidor a modo que module, distribuya y centralice? Necesito ir a control de comunicaciones, es urgente. Esa es un área restringida. Es una emergencia, ¿no te das cuenta de lo que está pasando? Apolo tiene la situación bajo control. Su inscripción casi se ha completado. Déjalo, ya encontraré la manera de entrar. Buah, esto no se enteran de nada. No se lo aconsejo. No se lo aconsejo, joder. A ver, y no hay para... Vale, si es por aquí. Comunicaciones por aquí. Entonces, roja, está todo raro, tío. Poca potencia, bueno, entonces ahora hay que quitarla. Bueno, vamos a redistribuir esto un poco. Iluminación. Ahora habrá potencia, ¿no? Poca potencia también. Bueno, vamos a coger. ¡Hombre, mira! Esto me gusta ya. Lo han modificado. Sensor de movimiento. Como Alien es el regreso. Esto ya... Se ha perdido. Joder, pesado no, este. Ningún problema. Me vas a tocar la moral, tío. ¿Quieres dejar tranquilo, joder? Te voy a cagar un poquito, anda. A ver. Personal. Hughes, he puesto un cierre manual a la puerta que va al piso de arriba. No quiero ningún accidente hasta que sepamos qué está pasando aquí. Vale, error, búsqueda legal. Nada. Publicado primera vez en Eyes of Sixon. Febrero de 2115. No queremos mostrarle un mundo nuevo, queremos descubrirlo con usted. En Sixon enfocamos cada proyecto de investigación, cada descubrimiento y cada novedad tecnológica en la creación de aplicaciones que puedan ayudarle a usted. Únase a nosotros en este viaje. Vale. Juntos por el mañana. El viaje de Sixon Espacio Colonial, la historia oficial, por si es... Esto... Vamos a ver... Nuestros orígenes espaciales.
En 2034 cambió todo. Con el advenimiento de los viajes hiperlumínicos, Sexson, que hasta ese momento aún se llamaba Sieg on Anson, inició su andadura hacia el éxito. La carrera por colonizar el espacio cobró fuerza y, gracias a la dirección de nuestro fundador, Josiah Sieg, nuestra compañía se encontraba lista para afrontar los retos del futuro. Sieg Anson construían los componentes con los que las naves fueron capaces de extender el espacio colonial más allá de la Tierra. Como recoge la historia, Weyland Corp fue reticente a compartir su tecnología hiperlumínica con otras corporaciones. Por suerte, Josiah Sieg estaba dispuesto a especular, innovar y producir. Sieg Anson, el espacio ahora sería totalmente... sin ellos, claro. Aquí quería el monopolio de los de Weyland, estos cabrones. A ver. Te he despertado porque sabía que intentarías detenerme. Entiéndelo, por favor. Es nuestra única oportunidad. Alguien tiene que restablecer las comunicaciones. Tenemos que conseguir que las autoridades de la Tierra sepan lo que está pasando. No te preocupes, volveré. Nos dejaré solas a Claire y a ti. Vale, mi sistema es aquí, acceso a la puerta. Aquí está, tenemos la puertica abierta. Muy bien. Más ya está. Vale, el espacio, esto va a ser importante a partir de ahora. Joder, el blur, como se pone todo de blur, difuminado, qué cabrones. Bueno, pero ahora ya es otra cosa, porque ahora con esto, ya sea el alien o sea quien cojones sea. Espero que no tenga batería esto, ahora que lo estoy pensando. Bueno, aquí tenemos para guardar. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Ahora ya tenemos aquí nuestro pedazo de detector de movimiento, que esto nos va a dar mucho juego. Y bueno, la cosa se va poniendo bastante interesante. Yo me imagino que a partir de aquí ya va a ser pelear con el alien y seguramente con algún androide loco y con los humanos que están por ahí a la defensiva, que no entiendo muy bien por qué. Así que nada, os emplazo para el quinto episodio. Se ha sufrido bastante en este, pero yo creo que a partir de aquí vamos a sufrir muchísimo más. Así que nada, muchas gracias por el vídeo y nos vemos en el episodio 5.